Welcome to another edition of Season 14 of RGV Stars, live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember, RGV Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent and the RGV celebrities' place to be. Y miren aquí a la gran estrella que tenemos del Valle, Bronco 956. Muchas gracias por estar aquí en RGV Stars. Definitivamente una sensación viral aquí, una estrella del Valle. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí, estamos... Yeah. Y has estado por donde quieran, en las redes sociales, en memes, todo el mundo aquí del Valle te conoce, y más allá del Valle y de las fronteras, y ahora el público de RGV Stars va a poder conocer un poco más de tu vida, qué hacías antes, tus logros, tus obstáculos, cómo empezó esto, tus futuras metas y cualquier otra cosa que tú quieras compartir, ¿te parece? Sí. Muchas gracias. Qué bueno. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. So, Bronco, dinos un poquito de ti, de dónde eres, a qué te dedicas. Y un poquito de tu familia. Verdadero nombre. Sí, de verdadero nombre, si lo quieres compartir. Bueno, primeramente mi nombre, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. A Alex, sí, y a Isaac. Gracias, gracias, mil gracias. Mi nombre es José Urbina Ríos. Son mis dos apellidos, ¿verdad? Urbina Ríos. Pero soy José, ¿verdad? En el Valle me dicen Joe. Joe. Me decían Joe, ¿verdad? Ahora soy Bronco. Bronco 956. 956. Yo soy nacido en un pueblito de aquí de la frontera de México. Dona, frontera de México, es Río Bravo. Río Bravo. Un saludo sí, para toda la gente de Río Bravo. Un saludo para toda la gente hermosa ahí de Río Bravo. Nunca lo niego. Soy río bravense. Orgulloso. ¿Verdad? Orgulloso de ser río bravense, 100% río bravense. Claro, no estuve mucho tiempo ahí. Estuve a los 14 años y emigré para Estados Unidos. Pero sí. Yo siempre digo, yo soy de Río Bravo. Orgulloso y nacido en Río Bravo. ¿A qué te dedicabas allá en Río Bravo? Fíjate que no tuve yo muchos, bueno, sí, trabajos así como se puede decir de niño, pero de grande no, porque yo emigré a los 14 años. A 14 años emigré para Estados Unidos a trabajar. ¿En construcción o en qué? Construcción. En construcción. ¿Por muchos años hiciste eso? Yo me acuerdo que salí de la escuela y yo le dije a mi mamá, mamá, yo ya no quiero ir a la escuela. Una tarde llegué de la escuela. Dije, yo ya no quiero ir a la escuela. Tenía 14 años, era un niño. Sí. Y dijo mi mamá, mijo, ¿pero cómo? ¿Qué vas a hacer? Le digo, yo me quiero ir para Houston. Dice, wow, mijo, déjame hablar con tu hermano. Ya estaba mi hermano mayor. Sí. Déjame hablar con él. Ya en una que habló mi hermano, le dijo, oye, tu hermano se quiere ir para allá contigo. Pero lo que pasó es de que yo tenía 14 años, pero no, se me notaba más porque estaba flaco y alto. ¿Me entiendes? Sí. O sea que yo demostraba más años. Sí. Y dijo mi mamá, ya habló tu hermano, dijo que sí te puedes ir. Los 14 años, yo cumplí 15 años, mi quinceañera. En Houston. Mis 15 en Houston. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo tengo 8 hermanos. O 8. 8 hermanos y 5 hermanas. Es grande la familia, grande y había una necesidad en Río Bravo. Había una necesidad que a veces mamá decía, mi hijo, nomás hay esto que comer. Un platillito, un blanquillito, frijolitos. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Era bueno, ¿verdad? Sí. Era bueno, blanquillitos, nopalitos, es lo que comíamos, sí, queso. Sí. ¿Verdad? Gracias no, a Dios. No muchos lujos, pero no les faltaba nada. Ande, no faltaba, ¿verdad? Pero yo le dije a mamá, yo me voy para allá para ayudarte. Querías buscar una mejor vida. Mejor vida. Y Bronco, dinos dónde estaba tu vida antes que te convertiste al Bronco 956. Pues trabajando en la construcción. Fíjate, mi trabajo de construcción es pegar bloque, ladrillo y piedra rústica, piedra como venga, ¿verdad? La piedra. Ese era mi trabajo en la construcción. ¿Y cómo fue esto de Bronco 956? ¿Fue de un día para el otro? Sí, ¿hace cuánto que pasó esto? Se puede decir de un día para otro porque haz de cuenta que yo trabajaba de lunes a sábado. De lunes a sábado. Yo el único día que tenía libre era el domingo. Y el domingo yo la agarré. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a La Pulga, ahí como y ahí mismo me echo unas cervecitas. Un saludo para toda la gente de La Pulga. La Pulga de Álamo. Pulga de Álamo. Saludos. Y... Ah, sí, yo iba y ahí me presentaba en la parte de afuera porque es en el día. Sí. Y yo nomás de espectador, yo nomás iba a mirar. Sí. Echarme unas cervecitas. Y con ropa normal, no caracterizaba así. No, ya llevaba yo mis botas y mis desde sombrero. Un inicio. Okay. Sí, o sea, para ir. A veces iba casual por si andaba cansado. Sí. Y yo me acuerdo que me puse así, como todos se ponen así alrededor y baile y el
el grupo. Uh-huh. Y yo me paré allí, en eso yo sentí que alguien llegó por un lado, era una amiga de aquí de la Feria Texas. ¿Qué estás haciendo, Joe? Me dice Joe. Le digo, pues aquí estoy mirando. Y yo para en ese tiempo, en ese ratito yo llevaba 3 cervezas. En mi vida ya me había tomado 3. Y me dice ella, a ratito bailamos. Le digo, está bueno. Es que allí en la pista, en esa, se siente una tensión porque todos te están mirando. Uh-huh. Y yo tenía poquito temor. Uh-huh. Y empezó la de Sergio el Bailador. Empezó el grupo a cantar la de Sergio el Bailador. Y me dice la muchacha, ¿vamos a bailar? Pues vamos. Uh-huh. Yo ya llevaba 3 cervezas y ya calibrado. Yo estaba calibrado. Vamos. Dijo Mari, vamos a bailar, vamos. Empecé a bailar con ella, Sergio el Bailador, estaba bailando. Pero yo miraba mucho que un señor que estaba ahí, estaba con la cámara, grabando. Y se quedaba, y yo lo miraba como que se acercaba el lente como que lo acercaba al mismo tiempo. No, yo bailando normal, y Mari igual, mi amiga igual, bailando. Cuando terminamos la pieza, nos rezamos allá, nos paramos donde mismo. En eso se viene el señor y me dice, oye, te saqué un video, dice, ¿lo puedo lanzar a TikTok? Digo, sí, está bueno. Pero yo sin ninguna. ¿Nunca te imaginaste eso? Nada. Yo ni imaginarme, ni yo andar buscando nada. Andar buscando fama ni nada. Y se hizo viral el video. Y me dijo, lo lanzo. Ah, bueno, está bueno, pero él le puso, hasta José Guadalupe Esparza nos visita en la pulga de Alan. Ah. Él le puso así. Okay. Él le puso así. Sí. Él le puso así, ¿verdad? Es de él, ¿verdad? La letra. Sí. Oye, pues de ahí. Pegó. Este hombre, déjame decir su nombre de él. En las redes se llama Cando. Cando. Un saludo para ti, Cando. Gracias. Te descubrió de cierta Cando manera. Fue el que te descubrió. Cando y Mari González, ¿verdad? Pues fue la que. También, yo siempre digo los nombres de ellos. ¿A cuántas vistas llegó? ¿A cuántos miles de ese primer video? No sé, pero miles y miles. El siguiente domingo me dijo Cando, oye, el video tuyo subió. De lo que yo tengo en lo mío nunca había subido. Subió mucho. Sí. Muchos virales, muchos. Digo, no, pues qué bueno. Y todavía estaba aplacado. Y el siguiente domingo se pegaron otras cámaras y me andaban retratando y subiendo en live, ¿verdad? Live. Yo nunca pensé, no me venía a la mente nada, ni ser famoso tampoco. ¿Y hace cuánto fue eso? Pues ya llevamos para 4 meses. Cuatro meses, todo fue muy rápido. Sí. ¿Y cómo empezó el nombre de quien te bautizó como Bronco 956? ¿Tú lo pensaste o cómo empezó el nombre ese? El nombre. Porque él te subió como José Guadalupe Esparza esa primera vez, pero sí. ¿Y el nombre cómo vino? De Bronco 956. El nombre, porque la misma gente me decía Bronco. Ah. La misma gente que andaba allá, Bronco. ¿Te entiendes? Bronco. Me gritaban. Uh-huh. Y pues de ahí surgió y luego ya nosotros le pusimos 956 para registrarlo, ¿sí entiendes? Sí. Para registrarlo, Bronco 956 y está registrado. Así lo tengo yo registrado y pues para el día de mañana, que no haya un problema. Sí, es mejor estar todo preparado. Y después de este video que se hizo viral, empezaron las invitaciones a muchos eventos. Comerciales, eventos. Ah, ¿sí? ¿Qué fue el primero? Te vemos por donde quiera, hasta en la sopa. Dijo una señora, no me abronca, la miro hasta en la sopa. En todas las redes sociales. Y lo ponen ahí en la sopa. La lotería. En memes, en la lotería, por donde quiera. Y muchos comerciales y televisión y radio. ¿Cómo se siente? No, hombre, yo me siento a gusto porque hay gente que me acepta. Sí. Fíjate que el domingo me dijo una señora, dice, gracias por representarnos en el Valle. Gracias, dice, el Valle estaba muy, muy abajo, estaba muy... Sí. Ahorita nos miramos hasta el otro mundo, dice. Se siente bonito, ¿verdad? Que sí, hombre, se siente algo bonito. Hay mucha gente que no le gusta mi papel de Bronco porque ellos creen que yo digo, yo soy José Guadalupe, pero yo no soy José Guadalupe. Yo soy Bronco 956 del Valle. Sí. ¿Verdad? De cuenta nomás representando, ¿verdad? Sí. No, él es un maestro. Sí, claro. José Guadalupe Esparza es un maestro. Una leyenda. Uh-huh. Una leyenda y es un maestro de música y para cantar. Uh-huh. Mi respeto para él. Claro que sí. ¿Verdad? Pero... Y ahora muchos van a la pulga a tomarse la foto contigo, sí, a conocerte. Llena, y también te reconocen, supongo, cuando andas en las tiendas y en los restaurantes, ¿verdad? Yo frecuento mucho lo que es Álamo, Dona y Huetlaco.
donde ando en esos lugares, sí. No, me aceptan. ¿Y cuándo te diste cuenta que esto ya es otra cosa? Que todo el mundo ya te está conociendo. ¿Cuándo te diste tu cuenta y dónde estabas? Yo me di cuenta porque se me acercaron y me dijeron, oye, necesito una entrevista. Así como va, como ahorita en tu entrevista, o te necesitamos en tal lugar. Yo dije, ay. Oye, sí, ahora estás en el mejor show, RGV Stars, wow. Una estrella del Valle. O de las mejores estrellas. Claro que sí. No, pero... ¿Y desde más joven ya sentías cierto parecido con Lupe Esparza? Sí, me decían en Houston, inclusive en Houston, antes de venir para acá, para el Valle, ya tengo, se puede decir, 18 años. Antes de venirme para acá hace 18 años en Houston, sí me decían en los trabajos Bronco. Me sacaban un parecido, pero yo no podía creer hasta hace 4 meses. ¿Y ahora cómo cambió tu vida? ¿Estás haciendo más trabajos, más comerciales, más proyectos? Pues lo que cambió en mi vida, ¿sabes qué? Es el que ya no hago construcción. Oh, ya no, ya no puedo. El último día que fui hace, se me hace casi 2 meses, andamos haciendo un trabajo de sheet rock. Y me habló mi manager, Betillo Oliveros, me dijo, vente Bronco, hay un comercial, tenemos un trabajo. Y yo al hombre que yo andaba dije, ya me voy a hacer un comercial del papel de Bronco. Pues vete, dice, pues ya qué. Fue el último trabajo de Cheer Rock, porque ya hacía diferentes, hacía diferentes trabajos y ese fue el último. ¿Y te ha gustado la experiencia de estar en comerciales y en televisión? Sí, me siento confortable, ¿verdad? No me siento incómodo, ¿no? Tampoco. Me siento bien cuando alguien quiere una entrevista, saber de mi vida, ¿verdad? Como así como ahorita nosotros, sí. Ustedes, ¿verdad? Claro. No me siento incómodo, ¿verdad? Me siento bien. Muy bien. Oye, sí, ¿y te gustaría cantar aquí? ¿Cómo? Tenemos a un artista, muchas veces le decimos que canten a capela un pedazo de una canción, en este caso una de Bronco. ¿Pudieras aquí para demostrar tu talento? Sí. A nuestro público de RGV Stars. Podemos un cachito. Órale. Podemos cantar esta que dice, a todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las ha enloquecido, las ha transformado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Bronco el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor. Ya llegó. ¡Wow! ¿Quién llegó? Bronco el bailador. Bronco el bailador. Oye, y Bronco, ¿y dónde te ves en los próximos 5 o 10 años? ¿Quieres seguir jugando este papel? Tus futuras metas. Fíjate que esa es buena pregunta, esa que me hiciste. Realmente yo no sé, pero si el día de mañana me toca entregar este papel, ya sabes que ya no eres tú, yo sigo en la construcción, ¿sí entiendes? Sí. Pero si el papel ese sigue, yo no sé, se me hace que vamos a ir más para el norte, hacia el norte, ¿va? Para que te conozcan en más. Sí, más hacia el norte, se puede decir películas. También. El cantar no se me dio, ¿va? Nomás esta canción dice, oye, cántate otra, ¿no? Necesito ensayar. Pues sí. ¿Y tienes un sueño que quieres lograr? ¿Algo para ti personal o algo para tu familia? Hay algo para mis hijos, ¿va? Su casa. Su casa, hacerle su casa, su cuarto. Ahorita en casa nomás hay dos. Sí. Ya se casaron 3. Ahorita nomás hay una niña y un niño. Un saludo para tus hijos. Ajá. Un saludo para mis 5 en total. Mis 5 hijos, ¿verdad? Gracias a los 2 varones y a las 3 hijas. Siempre las saludo, ¿verdad? Porque están de acuerdo conmigo. Sí. ¿Y qué te dice tu familia, tus hermanos, tus hijos, ahora con este gran cambio, esa transformación, esto que pasó en tu vida? ¿Qué te dicen? Se sienten contentos. Tengo familia en Houston, hermanos, y vienen para acá. Ándale, tómate un ratito conmigo, porque allá en Houston no me creen que eres mi hermano. Porque lo que pasa es que tienen la piel más clara. Ah, okay. Y yo estoy un poquito negrito, ¿verdad? No mucho. Sí. Un poquito. Ya con los reflejos se mira más. Ellos son más claros y me dicen, ándale, tómate un retrato conmigo. Yo ahí en Houston les digo que eres mi hermano y no me creen. No, pues órale, vamos a tomárnoslo. Están bien orgullosos de ti. Sí, están orgullosos. Gracias a ellos, a mis hermanos que, vean, no están, ni uno está en contra, ¿no?
inclusive, ¿verdad? Porque somos familia grande. Sí. ¿Verdad? Todavía dijera, no, pues a qué no le gusta, o este sí, este no, no, están de acuerdo conmigo. Oye, si los aretes que traes, ¿qué significan? Porque me traigo cinco. Sí. Esa pregunta. Sí. Ese, ¿qué es el significado? Son de tres hijas y dos hijos. Mira, hablando precisamente de los hijos. Ajá. Sí, son las estrellas, mis hijos, ¿verdad? Aquí las traigo. Muy bien. En mi oído. ¿Y hay gente con quien tú admiras? En la vida, ¿de artistas? ¿O alguien artistas? ¿Quién te quieres reflejar? Si quieres hacer una movie, ¿sabes qué? Quiero jugar un papel así. Ah, fíjate que a mí me invitaron reciente en este papel de Bronco, me invitaron a hacer una película. Por ahí anda, ahí salió, por ahí se llama Territorio 956. Ahí está saliendo a Territorio 956. ¿Quién es el productor o el director? No sé, pero le dicen El Güero. Okay. No sé el nombre ahorita exactamente, pero entonces, ellos me invitaron. Próximamente, para que esté al pendiente el público, vas a estar en esa película, ¿verdad? Ya salió. Ya salió. Sí, ya está. Territorio 956. Casi hace como dos meses. Okay. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quizás se pone viral como tú, que quizás a lo mejor no estabas preparado, pero ese consejo puede ayudar a una persona que se levanta así como tú? ¿Qué consejo les puedes dar a ellos? Fíjate que hay muchos que quieren ser también broncos. Y yo les digo, fíjate que no es de que quien corra, quien huele. No, esto es una carisma que solamente Dios sabe. Dios da algo, pero porque va y si sabes que tú lo vas a cuidar, ¿verdad? Claro. O tú vas a hacer bien, ¿verdad? Sí. Porque a mí me gustaría, si yo tuviera más dinero, más, primeramente a mi familia y a los demás, ayudar. Sí. ¿Sí entiendes? Ayudar, claro. ¿Verdad? Esto, mira, tú necesitas, sí, necesitas un carrito, órale, esto o lo otro. ¿Sí entiendes? A mí me gustaría eso. Muy bien. Si primeramente Dios me da más trabajo en este papel de Bronco, me gustaría ayudar a la familia y a los demás también. Eso habla de tu buen corazón. Ah. Muchas gracias por compartir eso. Y cuando alguien alcanza éxito o fama, pues hay mucha gente que te admira, como tanta gente que le pone like a las fotos o quiere foto contigo. También hay los haters, gente que tienen comentarios negativos, otros que se quieren copiar, quizás. ¿Cómo manejas esa negatividad que también suele pasar en las redes sociales? Sí, está pasando. Yo, ¿cómo manejas eso para que no te afecte? Para que no me afecte, fíjate que te voy a decir una cosa. Ahorita mis redes del Facebook y TikTok y Instagram, yo no los estoy manejando. Hay una mujer que se está encargando de eso. Los haters, como dijiste tú, esos los eliminan. Ok. Es una orden que se le dio, ¿sabes qué? Si dos veces ya la regó en palabras obscenas, o porque esto es familiar. Esto de Bronco es familiar, porque los niños, desde el más chiquitito a la mayor, ellos vienen y dicen, yo quiero un retrato. En silla de ruedas vienen. Me tocó una experiencia, fíjate, les voy a contar una experiencia. Hace como 15, 18 días viene una señora, yo quiero un retrato contigo, dice, y mi hijo también quiere una, pero no puede venir porque no mira. Me sentí algo, dice, pero quiero un retrato contigo. Vamos para allá, fuimos hasta el carro. Este muchacho se salió para afuera y dijo, ¿sabes quién está aquí, mijo? Le dice ella, es Bronco. El muchacho no miraba y yo no miraba, bien contento. Dije, bueno, vamos a darle para enfrente. Yo me emocioné bastante con este muchacho que. No, hombre, le dije a la señora, no, hombre, gracias, oiga, por traerlo. Dice, no, hombre, si quería traer, quería venir. Yo le dije, yo me hubiera tomado un retrato con Bronco. Dice el que no miraba, dice, yo no quiero ir a más. No, pero se sintió algo bien bonito con él. Estas las personas que no miran, estar de acuerdo con el Bronco 956. Ahora las personas con su vista bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me voy a comportar bien, ¿verdad? Claro. Porque mira esta persona que no mira. Y queriendo a Bronco 956, yo me imaginé, los haters. No, pero así pasa, cuando alguien es exitoso y famoso, muchos te van a admirar y un que otro te van a envidiar. Va a haber de todo. Va a haber de todo. Pero entonces te enfocas en momentos especiales como esos para seguir adelante y que te motiven, ¿verdad? De las personas como la que te digo que me dijo, no, hombre, gracias por representar al Valle. Está muy apagado, dijo, ahorita ya nos miramos donde quiera. Sí. Digo, no, pues gracias a ustedes, por ustedes, le digo, yo sigo. Por ustedes yo sigo. ¿Algún último comentario que quieras compartir aquí con nuestro público de RGV Stars? Un último mensaje.
Pues un mensaje de que, pues ahí síganos queriendo, ¿verdad? Como dice la canción, síganos queriendo. Apoyando ahí en estas redes. Yo le doy mil gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que hizo a cabo esta presentación, esta entrevista. Le doy mil gracias a cada uno de ustedes. Su amigo Bronco 956, ¿verdad? Para ustedes. Sí. No soy Lupe, ¿verdad? Como dicen muchos. No, es que tú te crees Lupe. No soy nunca Lupe. Nunca has dicho eso. No, yo nunca lo he dicho, sí, ni lo diría. Sí. Yo soy Bronco 956. Claro. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, fíjate que... ¿Facebook, Instagram o...? Hay en Instagram también... Que busquen Bronco 956. Sí, tienen que buscarlo Bronco 956. Pueden usar el hashtag Bronco 956 y también Yo Bronco 956. De que sale, porque tenemos por donde quieras. De que va a salir, ahí. Pues muchas gracias, porque sabemos que estás bien ocupado y has estado por estos últimos meses y significa mucho para nosotros que hayas estado aquí con nosotros en RGV Stars. Sí. Gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Nombre a ustedes, gracias. Y te deseamos lo mejor, más éxito y más bendiciones en tu futuro. Gracias. Muchas gracias. Nombre, mil gracias. Bronco. And this was another edition of season 14 of RGV Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember, RGV Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent and the RGV celebrities place to be. Until next time, thank you. Bye, guys.